San José de Calasanz. David, vamos a repasar la vida de Calasanz para presentarla a los alumnos nuevos. ¡Estupendo! Estoy seguro de que les va a gustar. José nació en Peralta de la Sal, Huesca, en 1557. Sus padres se llamaban Pedro Calasanz y María Gastón. Era el más pequeño de 8 hermanos. 5 chicas y 3 chicos. José era un chico alegre, sincero y un poco travieso. ¿Dónde vas tan deprisa, José? ¡A matar al demonio porque es enemigo de Dios! ¡Hala! Entonces fue y se subió a un olivo. Y llegó a casa hecho polvo. Marchó de casa a los 11 años para estudiar en Estadilla, cerca de su pueblo. Era un chico listo y aprovechó muy bien el tiempo. Mira, José ya va a clase. Siempre llega el primero. Como es tan buen alumno... ¡Eh, santito! ¿Ya has rezado? Déjale en paz. Ojalá te parecieses un poco a él. Estudió en la Universidad de Lérida, luego en Valencia y en Alcalá de Henares. Quería ser sacerdote. Fui alcalde, tengo la herrería, pero he perdido a tu madre y a tu hermano Pedro, el heredero. Ahora te toca a ti continuar lo que yo he empezado. José, tienes que casarte para que nuestro apellido no se pierda. Pero, padre, no puedes obligarme a hacer algo que yo no quiero. Deseo ser sacerdote, servir a Dios y ayudar a los demás. Al final, su padre accedió, después de que José se recuperara de una grave enfermedad. Ya ves, su padre no imaginaba ni de lejos lo importante que sería el apellido Calasanz tantos años después. Soy feliz. José puede hacer mucho bien a la gente siendo sacerdote. Fue ordenado sacerdote a los 26 años. Vivió en varios pueblos y ciudades, preocupándose siempre de todas las personas. Calasanz era alto, fuerte y muy inteligente. Tenía toda la vida por delante. Decidió marcharse a Roma, buscando un futuro mejor. Volveré pronto, amigos. En Roma espero conseguir enseguida un buen cargo. Antes de que os deis cuenta, estaré de nuevo aquí con vosotros. Calasanz no sospechaba que ya nunca iba a regresar a España. En Italia le esperaban muchas aventuras por vivir. Estáis en vuestra casa, doctor Calasanz. Quiero que seáis mi hombre de confianza. Yo os conseguiré un buen puesto y regresaréis pronto a España con dinero y buena fama. Os estoy muy agradecido, señor cardenal. Pasó el tiempo. Calasanz no conseguía el cargo que había ido a buscar. Tenía ganas de hacer algo. Sus amigos le invitaron a apuntarse a una asociación para ayudar a la gente sin recursos. Pronto, Calasanz comenzó a darse cuenta de que había mucho por hacer. Dios mío, cuántas personas necesitadas. Y sobre todo los niños. No tienen a nadie que se ocupe de ellos. Todos les rechazan. Padre José, tú al menos nos miras y nos escuchas. ¿Quieres ayudarnos? Volverás mañana. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mateo. Y estos son mis amigos, Paolo y Luigi. Pues claro que volveré, Mateo. Hasta mañana. Adiós, Padre José. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Vamos, vamos, doctor Calasanz. No se retrase. Nos espera don Brandini, el párroco de Santa Dorotea. Quiere que le echemos una mano con la escuela que ha comenzado en el Trastevere. Tiene usted razón. Me he entretenido con esos muchachos. Vamos, quiero ver esa escuela. Jesús, estoy hecho un lío. No sé qué hacer. He venido a Roma buscando un puesto mejor y me he topado con los niños. Ellos necesitan a alguien que les quiera. Y yo siento que puedo hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Calasanz no siempre lo tuvo claro. Necesitó parar y preguntarse qué quería. Dios y también sus amigos le echaron una mano.
¿Sabe qué estoy pensando, don Brandini? ¿Qué cosas tiene, don José? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Qué le parece si hacemos una escuela para recibir solo a muchachos pobres? ¿Cómo? ¿Solo a los pobres? ¿Así, gratis? ¿De dónde sacaremos el dinero? Dígamelo. Buena pregunta. Yo ayudaré. Compraré papel y tinteros. Usted pone el aula y ya está. ¿Qué más necesitamos? No sé. Vamos, anímese. Las llamaremos las escuelas gratis. O lo que es igual, las escuelas pías. Y así nacieron las escuelas de Calasanz, el primer colegio gratuito de Europa. Padre José, todo se ha venido abajo. El Tévere ha inundado la iglesia y la escuela. Yo soy viejo. ¿No cree que debemos dejarlo ya? ¿Pero qué dice? Queda mucho por hacer. Los pupitres están casi listos. Me han prestado un abaco nuevo y los chavales están deseando volver. Entre estos muchachos he encontrado lo que buscaba. El mejor modo de servir a Dios. Y no lo dejaré por nada de este mundo. Desde entonces ya nada fue igual. Tienes razón. A partir de ese momento, dedicó toda su vida a la educación de los niños. Calasanz y los suyos salieron pronto del Trastevere para trasladarse al centro de Roma. Los alumnos aumentaban y las escuelas tenían que buscar espacios más grandes para acoger a todos los que venían. A partir del año 1602, Calasanz dirigió las escuelas pías. A él y a sus compañeros comenzaron a llamarles escolapios. Lees muy bien, Ángelo. Y ahora hay que aplicarse a las matemáticas. Es muy importante. Unos años más tarde, pudieron comprar una casa para que las escuelas y los alumnos no tuvieran que trasladarse más. Las escuelas pías de San Pantaleón. Por fin en San Pantaleón. Podemos disponer de todo el espacio para la escuela y una casa para nosotros. Desde aquí es más fácil acompañar a los niños a sus casas. Las filas de alumnos llegan desde el centro de la ciudad a todos los barrios de Roma. Padre Gaspar, Glicerio, no olvidéis que lo más importante es que las escuelas vayan bien y que los niños pobres sean educados en las letras y sobre todo en la vida cristiana. Así se convertirán en buenos ciudadanos y colaborarán a crear una sociedad mejor y una iglesia nueva. Glicerio Landriani fue uno de los primeros compañeros de Calasanz. Joven, alegre y amigo de los niños, fue un excelente catequista que enseñó a los más pequeños a amar a Jesús. Y el padre Gaspar, Dragonetti, fue un profesor magnífico. Estuvo con Calasanz desde el principio y murió con 115 años. Las escuelas pías son escuelas gratuitas donde acogemos a todos los alumnos que vengan, pobres o ricos, cristianos o judíos, pero recibimos con mucha alegría a los que menos tienen. Ah, y educamos a cada uno con cariño en piedad y letras. Claro, Laura. Es lo que hoy llamamos educación integral en fe y cultura. Desde hoy prometemos estar unidos, dedicándonos solo a la educación de los niños, vivir como los pobres, al cuidado de María, la Madre de Dios. Y queremos que seas tú, José Calasanz, que tuviste esta buena idea, quien conduzca las escuelas pías a la manera de Jesús, el Señor. Ese día, el 25 de marzo de 1617, comenzó una nueva etapa en la vida de Calasanz. A sus escuelas se unía para siempre un grupo de compañeros, los escolapios, que quisieron vivir el Evangelio como una familia de hermanos. Las escuelas pías han crecido. Hay colegios gratuitos por toda Italia. Los escolapios han llegado a Polonia y Alemania. Y ahora piden escuelas para pobres en España. Yo estoy viejo. Solo puedo escribir, acoger sus noticias y rezar por ellos. María, muestra que eres madre. Cuida de los niños y de los maestros como cuidaste y educaste a Jesús. 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 José Calasanz
se despidió de los suyos el 25 de agosto de 1648, hace casi 4 siglos. Tras él, dejaba una vida larga, 91 años de caminos y aventuras, de educación, de escuelas y de niños. Desde entonces, los escolapios han continuado su tarea. En Europa, América, África y Asia, siguen entre los niños y jóvenes para educar al estilo del Evangelio de Jesús. Junto a ellos, miles de alumnos y maestros, hombres y mujeres como nosotros, reconocemos a Calasanz como amigo, maestro y padre, que continúa señalando el camino hacia Jesús.